Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, acaba de pasar usted una luz roja. Es detención. Permítame su licencia y su tarjeta, por favor. Es que no traigo documentos, oficial. Voy a tener que molestarlo, que me acompañe al corralo por falta de documentos. Es tan amable. Ah, muy bien. Avance, por favor. Tome asiento. Me informó uno de mis oficiales que se pasó usted una luz roja y que aparte no trae los documentos del vehículo. Los documentos del vehículo los tengo en mi casa, no los traigo ahora. Pues mire, se acaba usted de ser acreedor a una multa de 300 mil pesos. ¿Sí? O de lo contrario, su vehículo se queda detenido. Además, ¿cómo puedo saber que el vehículo no es robado? No, eso es, se lo garantizo, ese vehículo es nuestro. Pero los papeles hay que traerlo, señor. ¿Sí? Yo lo puedo pasar al Ministerio Público y se queda usted detenido junto con su vehículo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues usted dígame, yo la verdad no me alcanza para pagar esa multa, yo no traigo tanto dinero. ¿Cuánto trae? Solo traigo esto. No, esto no alcanza ni para chicles. Eso no alcanza. Rásquele, rásquele. A ver. ¿No trae otra cosa de valor? ¿Algo? Solo mi reloj. Es lo único que tengo. Mire, le puedo dar un consejo. ¿Por qué no lo empeña o lo vende para que salga usted del problema? Puede ir allá abajo con el tortero, el taquero. Ellos se lo pueden comprar. Para Mario Palancares, primer comandante de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, la ley era su propia ley y el dinero su mejor amigo. A veces la multa era, digamos, una cantidad de 50 mil pesos. Si es que existía la infracción, ¿no? Pero yo les decía, hay que pagar 200, 300 mil. A veces también de un millón les cobraba yo, según veía yo al cliente, ¿no? Hemos dado ya todo lo que teníamos para cubrir la multa. ¿Qué más? ¿Qué ellos más me suplicaban hacer? De alguna manera que... Pues ellos eran trabajadores, obreros, y que realmente lo que yo les cobraba de multa no era ni lo que ganaban en una semana. Contestándoles que, pues eso a mí no me importaba. Si querían sacar su vehículo, les iba a costar tanto. A mí que me interesaba si se quedaban sin comer, yo no estaba a entregar una cantidad a mis superiores. Y supuestamente no completaban lo de la multa y me volví yo hasta cierto punto buena gente, ¿no? A veces me daban la mitad de lo que yo les pedía. Y supuestamente en ese momento yo creía hacer el bien. Proveniente de una familia muy pobre, Mario Palancares buscaba saciar con el dinero todas las carencias de su juventud. Pero así como los malvados nunca se salen con las suyas en las películas, tampoco en la vida real el comandante Palancares podría prolongar por mucho tiempo su desvergüenza. Pasó Alejandro. Un día recibí una llamada del señor subdirector general de operaciones en Toluca, indicándome que tenía que presentarme a la brevedad posible porque necesitaba de urgencia. Al llegar a Toluca, Mario estaba seguro de que lo habían llamado para otorgarle un ascenso. Sin embargo, le esperaba una sorpresa mayor. Presente, jefe, sin novedad. Gracias, Palancares. ¿De qué se trata? No hay problema, Palancares, solo necesito tu arma. ¿Por qué? Me levantaron un acta porque decían que era yo, les daba yo maltrato a mis alimentos. Los trataba yo con groserías, les exigía yo que extorsionaran. Me acusaban de enriquecimiento ilícito, que tenía yo mis corralones. Según ellos tenían documentos para comprobar eso, ¿no? Y como eran unos tipos grandotes, procedí a obedecer. Quedando mi boleta de libertad, indicando que quedaba yo absuelto por falta de pruebas para consignar. Pero ya no me regresaron mi trabajo. De un día para otro, el comandante Palancares fue suspendido de sus labores y quedó sin empleo. Quise conocer a un diputado que fue aspirante a la gobernatura del Estado de México. Sin conocerlo fui y le expuse mi problema. Le lloré como, pues no sé si cobardemente o como los hombres, suplicándole que me ayudara.
Una tras otra, Mario llamó a todas las puertas. Su persistencia le permitió presentarse ante su antiguo jefe con una recomendación del padre del presidente de la República de México. Simplemente me sentí seguro de que volvería a obtener mi trabajo. Y dije, bueno, vanidoso, con esa recomendación voy a llegar a ser el jefe de la región. Pero no sucedió como Mario esperaba. Ahora le tocaba a él beber un poco de su propia medicina. Pero esto viene de arriba, señor. Pues, míralo, arriba que es. Que me dijo, usted jamás va a volver a entrar a trabajar aquí. Esa es su recomendación y me la rompió enfrente de mí. Durante 4 interminables años, Mario Palancares estuvo sin trabajo. Económicamente, pues, me fui terminando lo que yo había ahorrado, lo que yo había tenido de la corrupción. Entonces, empecé a deshacerme de mis cosas, a venderlas. Y llegó el grado en que ya no tuve ni para comer. Cansado de caminar sin rumbo por la vida, Mario llegó a pensar en el suicidio como una alternativa. Después de haberlo intentado todo, su última esperanza era Carolina Careto, la directora de un periódico local a quien él había conocido años atrás. Mario esperaba que por tener ella relación con personas muy influyentes, tendría quizás algún contacto que le ayudaría a recuperar su trabajo. Platicándole yo que ya había ido a ver al señor fulano de tal, al señor Manganito, ya puro señores grandes. Me dijo, ¿qué cree, comandante? Que yo tengo un señor que lo va a ayudar. Yo conozco a un señor que es más poderoso que todos los que has visitado últimamente. Él te puede ayudar. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Qué le parece? El próximo domingo. ¿Lo conoce usted? ¿Este domingo? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana nos vemos en el Colegio Patria. ¿Tan temprano? Bueno, sí, me parece bien. Pues dije, bueno, pues si me van a echar la mano, me van a ayudar a recuperar mi trabajo, pues vale la pena levantarme temprano, ¿no? Estaba pensando, ¿usted cree que nos reciba? Claro que sí. Siendo domingo y tan temprano, a lo mejor lo hallamos indispuesto, ¿no cree? No, él es muy poderoso, tiene mucha autoridad, pero siempre está dispuesto a recibir a la gente. Mario no se imaginaba quién podría ser este señor tan influyente y por qué había tantas personas acudiendo al mismo tiempo a su residencia. ¿Y qué residencia? Pensé que era una especie como de cine, ¿no? Sin ver las instalaciones ni ver nada, porque yo veía mucha gente. Y me dice, véngase más adelante. Y ya me dice, aquí es donde va a hablar con el señor. Pero yo de momento vi gente que a los lados, que estaba orando. Y dije, pues dije, ¿dónde me trajo, no? Entonces fue cuando la señora Carolina Barreto me dijo, hable con el señor, pídale de todo corazón que lo perdone y expóngale su problema. El señor le va a dar su trabajo. Y de veras le pedí de corazón a Dios que pues, me devolviera mi trabajo. Y que si él me lo había quitado, pues también en sus manos estaba el devolvérmelo. Y yo siento que desde ese momento así me escuchó el señor, porque pues, mi vida empezó a cambiar totalmente. Hoy día el comandante Palancares ha recuperado su antiguo trabajo, pero con esta diferencia. Ahora tiene una nueva vida. Mi vida pasada fue de tristeza. Y hoy puedo reír. Yo estoy contento porque el cambio es de extremo a extremo. Y por eso me siento feliz porque pues tengo a mi familia en sangre y mi familia en el Señor. Recuerde, si por casualidad usted comete una infracción a la ley en la Ciudad de México, pídale a Dios que se encuentre con el comandante Palancares. Él ahora es un policía honesto que muestra los frutos de su relación personal con Jesucristo. En verdad, el señor más influyente de todos.